A42 subió el número de quemados por manipular pólvora en el Valle del Cauca. 17 de los lesionados son menores de edad. Gobernadora y secretaria de Salud hacen llamado para implementar plan de choque en prevención con niños y jóvenes para evitar quemados el 24 y 31 de diciembre. Alcalde del Cairo pide ayuda al gobierno nacional por las pérdidas ocasionadas por voraz incendio en ese municipio. Alcaldía de Tuluá reconoció la labor de iglesias cristianas en beneficio de la comunidad. Piedad Román, apasionada por las tradiciones navideñas, la familia del alcalde ora unida. El nuevo reloj de la parroquia de San Bernabé en Bugalagrande será instalado en enero de 2019. Y en deportes, el equipo de fútbol Águilas Verdes se coronó campeón del torneo Copa Corazón, campeonato apoyado por Cortuluá y el Comité Municipal de Fútbol. Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a los cable operadores Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos en las redes sociales. Aquí están las noticias. En la madrugada del 19 de diciembre, un voraz incendio se registró en el Cairo, norte de nuestro departamento. 11 familias resultaron afectadas y el mandatario de ese municipio solicita ayuda para contribuir a la reparación de las familias que lo perdieron todo. El mandatario agradeció a la Gobernación del Valle y a los organismos de socorro por la atención a esta emergencia. Realmente esto es asombroso. Estamos haciendo un llamado de auxilio a todas las entidades departamentales y nacionales para que nos colaboren, para que 11 familias que quedaron en la inopia porque realmente perdieron todas sus propiedades puedan volver a construir sus casitas. Fueron 6 viviendas pérdida total, 2 viviendas colapsadas, 7 locales comerciales. Estas son 11 familias en total, 11 familias integradas por 20 adultos y 10 infantes. Estamos esperando que todos, no solo el gobierno departamental y nacional, sino que todas las personas de buen corazón nos colaboren. Vamos a hacer una Teletón, vamos a abrir una cuenta bancaria, porque realmente queremos que en este regalo de esta Navidad sea un aporte económico para colaborarles a todas estas familias que nuevamente puedan construir sus viviendas. Además, el llamado es para la comunidad en general, se vincule y apoye a los damnificados del incendio en el municipio del Cairo. Gracias a la gobernadora del Valle del Cauca, porque desde las 5 de la mañana ha estado pendiente, llamando cada 15 minutos a la Secretaría Departamental de Gestión de Riesgo con el doctor Copete, que nos estaba colaborando. Gracias al cuerpo voluntario del Cairo, porque realmente con muy pocos recursos, con muy poco equipo, pudieron poder aplacar para que este incendio no se prolongara más. Gracias también al apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios de Cartago, de Anserman Nuevo, de Argelia, de Toro, a la Defensa Civil de Albán, a la Defensa Civil de Cartago y a todas las personas de buen corazón que han estado pendientes de lo que está sucediendo en nuestro municipio del Cairo. No lo olviden, necesitamos una mano amiga, necesitamos su apoyo, estas personas lo necesitan. Hagámoslos por ellos, hoy por ellos, mañana por nosotros. Un joven de 27 años con discapacidad cognitiva se encuentra desaparecido desde el pasado domingo. Sus padres lo buscan con preocupación. Joan David Vélez salió de su casa en el barrio del Alcázar en Cali y desde entonces no ha regresado. Su mamá en Cali y su papá en Tuluá le buscan con desesperación. La última vez que le vieron fue el pasado domingo. Iba vestido tal y como aparece en la fotografía, con un pantalón color mostaza. Cualquier información, comunicarse a los números 304-7454 o al celular 311-770-8299 y preguntar por la señora Claudia o a la policía o fiscalía de su localidad. La policía del primer distrito de Buga llegó hasta el hospital de ese municipio para llevar alegría y regalos a los niños que se encuentran hospitalizados. Esa actividad estuvo liderada por el Grupo de Infancia y Adolescencia en conmemoración del Día Nacional de los Niños con Cáncer. Además, realizaron esa actividad con novena de guinaldos en el área de pediatría. El día de hoy pues, estamos celebrando el Día Nacional de los Niños con Cáncer. Entonces, el Grupo de Infancia y Adolescencia y el Comando de Acción de Policía Buga quisieron traer pues, este pequeño detalle acompañando a los niños. Gracias a Dios, pues acá no tenemos algún tipo de niño con esta enfermedad, pero en representación le entregamos a todos los niños que se encuentran hospitalizados. Esa actividad se realiza con el ánimo de brindar acompañamiento y apoyo a los niños que se encuentran hospitalizados por diversas causas y a sus familiares.
Infancia y Adolescencia, en cabeza aquí en Buga de la señora Intendente Paula, que muy acuciosamente ha gestado esta campaña. Tenemos a Papá Noel, tenemos a Mamá Noel, los Reyes Magos, y el grupo de Infancia y Adolescencia que ha estado pues participando muy activamente en todo ese tipo de actividades. El uniformado envía un mensaje de Navidad a toda la comunidad. Acatemos las normas de prevención que se han estado estableciendo. Y por favor, no vamos a tener un quemado con pólvora, que no utilicemos la pólvora, ya que pues ya tenemos un hecho lamentable acá en la ciudad de Buga. Y pues que tengan una feliz Navidad, que Dios los bendiga, que tengan un próspero año nuevo. La policía de Tuluá adelantará acciones que permitan garantizar una Navidad segura y en paz, especialmente que no haya menores quemados con pólvora. Las autoridades, especialmente el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Valle del Cauca, hacen un llamado a la comunidad para que evitemos la quema de pólvora que afecta considerablemente a las mascotas en época de Navidad. Esta actividad nos ha generado pues muchos inconvenientes, digámoslo así, porque pues las mascotas, especialmente los caninos, son los más afectados con el sonido de la pólvora. Esto pues debido a que ellos tienen un oído muy sensible, entonces genera mucho pánico, les genera mucho miedo, y pues no sabemos cómo más pueda reaccionar el perro, puede inclusive, yo creo que hasta llegar a la muerte. Entonces es muy importante brindar este mensaje a la comunidad para que se evite el uso de la pólvora, y ojalá especialmente si tienen mascotas o si hay perritos cerca, entonces hay que evitar en lo posible esta práctica, y obviamente también va ligado al tema de la seguridad como persona, pues para que no vayan a resultar también quemados. ¿Habrá sanciones a quienes sean sorprendidos ejerciendo esta práctica? Sí, claro, es la misma sanción que se aplica para el tema del maltrato animal, en caso tal de que pues lleguemos a corroborar que producto de la quema de esa pólvora sufrió una lesión o se causó la muerte, entonces va a entrar a regir lo que es la ley 1774, y pues la persona puede ser dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cualquier denuncia con referencia a la afectación de caninos por quema de pólvora la pueden realizar en los CAI más cercanos de la ciudad o a la línea 123 de la Policía Nacional. Y definitivamente no aprendemos. A 42 incrementó el número de lesionados por pólvora en el Valle del Cauca desde el pasado 1 de diciembre hasta la fecha. La gobernadora del Valle reiteró el llamado para que se evite el uso de la pólvora en el departamento, que lidera la cifra de quemados en el país. Increíble. Pues mal, porque llevamos 18 niños quemados y 22 adultos, y eso es lo más doloroso, los niños, pues que se genera precisamente por la problemática de que los padres no cuidan a sus hijos. Yo sé que a veces los hijos son medio que uno no se da cuenta, pero tienen que estar muy pendientes para que no suceda lo que está pasando. Hay 18 niños, pero además esos niños han tenido algunos problemas graves en la cara, en la córnea, en el miembro superior, y volver a decirles que por favor cuiden a sus hijos, no los dejen manipular pólvora. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca anunció un plan de choque en los municipios ante el incremento del número de quemados por pólvora en el departamento. En vista a los resultados de los lesionados con pólvora en el departamento del Valle del Cauca, a hoy a las 9 de la mañana, hoy 20 de diciembre, tenemos 42 personas, de las cuales 17 son menores de edad. La Secretaría Departamental de Salud está llamando a las direcciones locales de salud con los gerentes de los hospitales a generar un plan de choque que nos permita trabajar con los grupos prioritarios de la población. Vamos a buscar a los adolescentes a través de los servicios amigables, a la gente que trabaja con los niños a través de los servicios de PAI, los grupos de tercera edad, los grupos de mujeres, tratando de conseguir solidaridad a través de una campaña masiva que nos permita tener el Valle del Cauca libre de pólvora las fechas que vienen, 24 y 31 de diciembre. Invitamos a todos los vallecaucanos a tener una Navidad tranquila, libre de pólvora, y de presentarse quemados en sus casas, consultar rápidamente a los hospitales. Peor que una quemadura están las lesiones sobreinfectadas de esa quemadura, que dejan cicatrices mayores y mayor discapacidad. Los padres de familia son los responsables de los hijos. No importa la edad de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, son los padres de familia los responsables. Y le pedimos a la autoridad competente, especialmente a la policía, incrementar sus tareas de búsqueda de venta de pólvora a menores y de pólvora en expendios ilegales. A continuación, en CNC Noticias les presentamos la sección del Hospital Tomás Uribe.
Manipulando pólvora puedes pasar en un instante de la euforia a la tristeza, del placer al dolor y de tu hogar a la sala de un hospital. Tan solo en el 2017, 538 personas resultaron afectadas por pólvora en Colombia. 233 de estas personas fueron menores de edad. La pólvora no solo destruye tus sueños, también te deja cicatrices en la piel y en el alma. Recuerda, di no a la pólvora y celebra estas fiestas decembrinas con responsabilidad. Te lo dice un aliado de tu salud. Es Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, volviendo a ser los mejores. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. En estas fiestas yo regalo seguridad vial. Por eso desde la Gobernación del Valle trabajamos sin descanso para que viajes seguro por las vías del departamento. ¿Y vos qué regalo de seguridad vial le vas a dar a tu familia? Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. El municipio de Tuluá, en una ceremonia protocolaria, reconoció la labor de las iglesias cristianas en favor de las poblaciones vulnerables.
La exaltación a los líderes cristianos en Tuluá se da tras el trabajo comunitario con población vulnerable del municipio. Primeramente, reconocer ese apoyo que hemos tenido de parte de nuestro Señor Jesucristo a la obra que estamos realizando. Sin Él, definitivamente, no podríamos llevar a cabo toda esta gestión. Entonces, llevamos muchos años como iglesia estando detrás de bambalinas, llamémoslo así, y que hoy el municipio de Tuluá se digne a reconocer la labor social que están haciendo las iglesias cristianas, es definitivamente un avance muy importante para nuestro sector. Hemos recibido un reconocimiento por la labor social que venimos desarrollando como asociación a través de nuestros más de 35 ministros asociados y con sus congregaciones. Venimos trabajando con atención a la primera infancia, a la adolescencia, a los jóvenes, con prevención de drogadicción, con restauración de jóvenes que han tenido problemas de droga. Hemos estado trabajando con restauración de familias, hemos estado trabajando con atendiendo a los ancianos, a población vulnerable y habitantes de la calle. Este reconocimiento busca visibilizar el trabajo que los líderes realizan con comunidades y que en muchas oportunidades no son valoradas. Se encuentra realizando un reconocimiento a todas las entidades religiosas y sus organizaciones religiosas como ONGs, fundaciones, asociaciones que realizan un trabajo con la población más vulnerable del municipio de Tuluá. Son un trabajo inmensamente grande que quizás no es visibilizado, y lo que se pretende con esta actividad es visibilizar ese importante trabajo que estas iglesias realizan con estas poblaciones vulnerables. Las iglesias cristianas continuarán con su legado de servir a las personas más vulnerables de Tuluá. Y continuando con el mismo tema, quienes conforman los 152 templos en Tuluá tendrán una mayor participación con la aprobación de un proyecto de acuerdo sobre política pública de libertad religiosa. La política pública de libertad de cultos que se estudia en el Consejo Municipal y que podría convertirse en proyecto de acuerdo permite una mayor participación de quienes conforman templos católicos y cristianos en Tuluá. Eso es un mandato del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior. Ha emitido unas resoluciones donde hace un llamado a los entes territoriales para que formulen la política pública de libertad, culto y de conciencia. ¿Qué les va a permitir esta política pública al sector interreligioso? Primero, la garantía del derecho a la libertad, culto y de conciencia, que las personas no sean estigmatizadas por su creencia religiosa, pero sobre todo organizar al sector interreligioso, en este caso en el municipio de Tuluá, donde independientemente de su credo o su religión, todas converjan juntas para emprender acciones, actividades, para hacer campañas sobre derechos humanos, sobre el derecho a la libertad de culto y de conciencia. Los líderes cristianos celebraron que la Corporación Edilicia estudie la posibilidad de una mayor participación de esta comunidad con el Estado. Y a través de ese comité trabajar también en la formulación de la política pública a nivel departamental. Esto crea un marco muy importante para que las diferentes entidades religiosas se vinculen al trabajo con el Estado y a nivel de la administración local. Entonces yo creo que es muy importante eso. Ahorita queremos que esa política pública sea aprobada a nivel municipal. Yo creo que nos conviene mucho a todos para que a través de las diferentes entidades religiosas podamos seguir desarrollando trabajos en todas las esferas. Ellos básicamente lo que pretenden es que nosotros podamos de alguna manera participar como participa cualquier otra entidad con el Estado, que nosotros seamos escuchados, que nosotros podamos tener esa accesibilidad a lo que se comenta en la parte de los consejos, en la parte del Senado. Entonces es muy importante también para nosotros, porque de cierta manera también, no acá en Colombia directamente, pero sí en otros países, la iglesia ha sido muy perseguida, y pues también muchas veces hemos tenido nosotros restricciones para llevar a cabo nuestras actividades religiosas. En Tuluá existen 152 templos, de los cuales 25 de ellos son parroquias. El intento de suicidio que evitó la policía en Cali, la captura de dos personas, al parecer por tortura y secuestro, entre las noticias de nuestro panorama regional. Este es el video en el que se observa a las autoridades evitando que un joven se lance al vacío desde una altura de 6 metros en el puente de la vía crucero ubicado entre Cali y el municipio de Candelaria.
Las autoridades expresaron que el hombre se encuentra bajo observación médica y recibe atención psicosocial. Llegamos y él estaba sobre el puente pues agarrado con otras dos personas. Estaba pues llorando mucho y diciendo que había defraudado a un familiar. Pues intercedimos rápidamente pues haciendo la disuasión, diciéndole pues que la vida era muy bella, que tenía familia, que pensara en la familia. Es donde nos da la oportunidad, logramos pues cogerlo y con ayuda de un ciudadano logramos sacarlo de ahí del puente. ¿Qué sucedió con este hombre? El muchacho lo trasladamos al hospital asistencial porque estaba bastante afectado. No concordaba las palabras que decía, estaba muy, muy herido. Parece que lo que le sucedió fue algo muy grave, porque estaba disvariando, decía cosas que no eran coherentes. Lo único que quería era lanzarse del puente. Este hombre, identificado como Julián Rojas, murió tras chocar en su motocicleta contra otra moto en un accidente de tránsito registrado en la vía que de Sevilla conduce a La Paila. El hombre, oriundo del municipio de Sevilla, al parecer perdió el control del pequeño vehículo. La víctima residía en compañía de su señora madre en el municipio de La Victoria, norte del Valle, y laboraba en una granja productora de cerdos de la región. El conductor de la otra motocicleta fue llevado a un centro asistencial. La Policía Metropolitana de Cali capturó a dos hombres que estarían relacionados con la agresión a dos personas que fueron encontradas por las patrullas del cuadrante en la invasión Brisas de Limonar en Cali, con lesiones en distintas partes del cuerpo y con evidentes signos de tortura. Los hechos se registraron en la carrera 52 con calle 23 de la comuna 17 al sur de la capital vallecaucana, cuando en una rápida y oportuna reacción de los uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logró la captura de un hombre de 32 años y la aprehensión de un menor de 17. A la vez, escuchan unas voces de auxilio al interior de la vivienda, ingresan y encuentran a dos personas amordazadas con evidentes señales de tortura. Inmediatamente la patrulla procede a capturar a los dos sujetos que iban en huida y brindarle toda la atención que requerían las dos personas torturadas. De este caso quedan dos capturados, pero se empieza a desarrollar una investigación porque hemos podido establecer que esto tiene relación con un hecho que sucedió el día 16 de diciembre en el kilómetro 18, donde también fue ultimada una persona por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Hoy se llevó a cabo una audiencia por la Procuraduría Ambiental en el municipio de Andalucía para seguir analizando las problemáticas que aquejan al río Bugalagrande y que impactan a las poblaciones de los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Se esperan alternativas de solución y un diagnóstico de la situación actual y las problemáticas que aquejan al afluente. En CNC Noticias les presentamos la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. ¡Ay, que hoy la vamos a tumbar! ¡Hoy la vamos a tumbar! ¡Esa casa es mía! Y yo a la final hago lo que quiera. ¿Y con ustedes qué les pasa? ¡No me jodan, no me digan nada! ¡Usted sí me diga! ¡Oh, señora, gente, cómo está! ¿Qué más, hombre? ¿Usted cuál es el desorden que tiene? ¡No, estoy enojado! ¡Mira, ve! ¿Cómo es que me van a decir que es que yo soy intolerante? No, yo no soy intolerante, a mí simplemente me da rabia a todos mis vecinos, mi agente. ¿Qué hago, mi agente? Hombre, no, mire, usted tiene que tener cuidado. La tolerancia es un elemento fundamental en la convivencia de las personas. Y no se puede tener rabia con los vecinos, o con los amigos, o con la familia, porque simplemente le piden que respete los derechos de los demás. Acuérdese usted, mi querido amigo Palenque, que los derechos de los demás llegan hasta donde sus derechos llegan, y viceversa. Pero que yo me tomo mis traguitos, yo pongo mis bables de estilo ataúles parados y todo el mundo se va enojando, ¿por qué? Si yo solo retumbo mi casa, eso se pone que cae con esa música, ¿por qué ponen así? Pues precisamente, hombre, palenquecito, vea, cuando usted pone a tronar sus parlantes y la casa se pone a temblar, la de los vecinos también tiembla, y no hay nada más desagradable que tener un vecino que disfrute para él solo y no con todos. Es decir, que se encargue solo de vivir él y no deje vivir a los demás, hombre. ¿O será porque yo no los invito a la rumba? Eso debe ser. No, pero entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer cuando viene y me dice, ¡ey, apague eso!, pero me dicen de mala forma. ¿Yo qué puedo hacer para que no me dé rabia? Bueno, póngale cuidado. Hay varias cosas que hay que hacer. Lo primero es que hay que recordar el Código Nacional de Policía.
Es verdad. El Código Nacional de Policía contempla unas multas para el vecino que, entre otras cosas, no deja descansar con alto volumen. Incluso contempla la posibilidad de desconectar los equipos, de incautar los equipos, incluso de quitarle la luz de la casa. Hombre, Palenque. Llamen allá a mi bable. Uy, no, no. Más bien, le voy a bajar volumen. Yo me comprometo porque no me lleven los bablecitos. Eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es entender que yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes. Usted tiene derecho a escuchar su música, Palenque, claro que sí. Pero también usted tiene que entender que los vecinos no tienen por qué soportar, y más altas horas de la noche, que no pueden dormir, que al día siguiente tienen que trabajar, la bulla que usted hace, hombre. Usted no tiene por qué enojarse. Al vecino también, que hay que decirle, al vecino de Palenque y a todos los vecinos en general. Nosotros no podemos entrar a hacer reclamos a nuestros congéneres, a nuestros vecinos, de manera agresiva o de manera arbitraria. Para eso está la policía. La policía hay que llamarla para que intervenga cuando el diálogo entre ustedes ya no funciona. ¿Qué hay que propender? Por dialogar, por hablar, hombre, Palenque. Nosotros tenemos que aprender a hablar como seres civilizados, como personas llenas de lo que somos, de espíritu y de buen juicio y de corazón. Si somos buenos vecinos, somos buenos amigos, somos buenos padres, buenos hijos, buenos colombianos, buenos tulueños, por supuesto, hombre. Está bien, vecino, vea, estoy bien, vea, pongan cuidado. No estoy de acuerdo con lo que dicen, pero respetaré hasta la muerte su derecho a decirlo, vecinos. ¿Ves? Porque los quiero, y aquí mi amigo de policía ya me dijo, y yo me voy a volver más buena gente. La próxima los voy a invitar para que no se enojen. Eso, Palenque, así como lo dice Palenque, el mensaje es para todos. En estas fiestas de Navidad, muchas veces la intolerancia aparece cuando ya hay tragos de más, cuando la gente bebe en exceso, y sobre todo cuando, en vez de aflorar la paz y la reconciliación, vienen malos recuerdos y se arman las peleas de familia. Lo último que uno quisiera es que en una familia, en esta Navidad, existiese una muerte o una lesión personal por la intolerancia. Tolerar es respetar y hacerse respetar, pero no con violencia, no con golpes, sino con el uso de la razón, que es lo que nos hace diferentes a nuestros congéneres de la naturaleza. Entonces tengan ustedes una feliz Navidad, pásenla muy bien y sean tolerantes. Dios los bendiga y los voy a invitar a mi fiesta. ¡Chao! ¡Chao! Ojalá nos lleve Palenque a la fiesta. Una nueva pausa para comerciales y al regreso espere más noticias. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icomtec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144, y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en Moderna instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro.
cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Regresamos con más noticias. Las autoridades del Valle realizaron un llamado a los habitantes a evitar quemar pólvora por el grado de afectación que podrían sufrir las mascotas en el departamento. Las autoridades, especialmente el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Valle del Cauca, hacen un llamado a la comunidad para que evitemos la quema de pólvora que afecta considerablemente a las mascotas en época de Navidad. Esta actividad nos ha generado pues muchos inconvenientes, digámoslo así, porque pues las mascotas, especialmente los caninos, son los más afectados con el sonido de la pólvora. Esto pues debido a que ellos tienen un oído muy sensible, entonces genera mucho pánico, les genera mucho miedo y pues no sabemos cómo más pueda reaccionar el perro, puede inclusive, yo creo que hasta llegar a la muerte. Entonces es muy importante brindar este mensaje a la comunidad para que se evite el uso de la pólvora y ojalá, especialmente si tienen mascotas o si hay perritos cerca, entonces hay que evitar en lo posible esta práctica. Y obviamente también va ligado al tema de la seguridad como persona, pues para que no vayan a resultar también quemados. ¿Habrá sanciones a quienes sean sorprendidos ejerciendo esta práctica? Sí, claro, es la misma sanción que se aplica para el tema del maltrato animal, en caso tal de que pues lleguemos a corromper. Y la época de Navidad es propicia para pasar en familia y qué mejor que hacerlo en el refugio de Don Onofre, ubicado en la vía que conduce al municipio de Bolívar, norte de nuestro departamento. Donde están los mejores vinos de la región, vino Don José. Estos vinos hace más de 55 años empezamos nosotros con estos vinos por mi papá, Onofre Benítez, que todo el mundo lo conocía, iban allá a tomar su vino, que les daba a mi papá, les daba su degustación y todo. Esa tradición ya la llevo yo, José Onofre Benítez. Canizales es mi nombre. Muchos aquí en el Valle del Cauca y fuera del Valle del Cauca me buscan, porque tenemos nosotros en el restaurante, en el refugio de Onofre, en Bolívar Valle, kilómetro 1.5, tenemos un pescado de 500 a 650 gramos. Lo mismo la trucha, de esa misma forma es la trucha, el bocachico, las carnes, el sancocho gallina, pero gallina, gallina. Los mejores platos típicos de la región los podrás encontrar en el refugio de Onofre, atendido por su propietario. Allá en el restaurante mío van mis amigos, van gente de fuera de aquí, de Colombia, llegan allá a buscarme para comerse su buen sancocho de gallina, su buen pescado y el buen vino. Disfrute de un ambiente familiar único en el departamento del Valle del Cauca, en el refugio de Onofre. La instalación del nuevo reloj y la adecuación del campanario en la parroquia San Bernabé de Huaragrande quedó aplazada para el mes de enero. Así lo confirmó a CNC Noticias León Paulo Wallace, promotor de esta campaña. El proceso de recuperación del reloj parroquial está en muy buen estado y que el informe es positivo. Al momento el reloj se encuentra ya prácticamente recuperado. El trabajo en las esferas igualmente, solo que esperamos que se terminen satisfactoriamente los trabajos de aseguramiento de las campanas y reforzamiento de la cúpula de la torre parroquial.
El comité agradece a la comunidad y a quienes se han interesado por la recuperación del tradicional reloj de Búgala Grande. Estamos contentos con la respuesta que la comunidad dio y pensamos que a más tardar en la primera quincena de enero, si las cosas se dan, nosotros podamos reinstalar el reloj. Nuestro propósito, nuestro afán fue que ese reloj hubiera quedado reinstalado ahora en el mes de diciembre, pero por circunstancias que se presentaron y que ya las denuncié, pues eso no se dio, pero no será tarde para que en enero, si Dios quiere, ese reloj que tanto quieren los bugalagrandeños, ese patrimonio que nos identifica a nivel nacional, esté de nuevo marcando el tiempo a todas las personas que van a Búgala Grande, a los que vivimos ahí. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo de Búgala Grande se ha estado pendiente del proceso. Dictaminó que había un riesgo muy, muy serio que tenía que prestársele atención y bueno, pero la respuesta de la comunidad fue importante y nos deja muy satisfechos que con la ayuda de ellos hayamos podido lograr el objetivo que era recuperar el reloj parroquial de Búgala Grande. Será entonces hasta enero de 2019 cuando el reloj de San Bernabé vuelva a marcar la hora para sus parroquianos y visitantes. En CNC Noticias, los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.57% y se vende a 3.216 pesos con 55 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 55 centavos. El precio del café subió 0.15% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 50 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.55 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.82% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.672 pesos con 25 centavos. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con la más completa información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, escobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Uno, va a haber 5.000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7.000 hombres del ejército, que es el Plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura.
y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acuden personas en el Valle del Cauca. Y además vamos a realizar 45 puntos en las 14, los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la Policía de Carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y pues por supuesto el ejército haciendo, generando medidas de prevención. Vamos a tener 400 unidades de la Policía Nacional en las carreteras y 55 agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, además de los cuerpos operativos de cada uno de los organismos de tránsito municipales que existen en el Valle del Cauca. Pero además de eso, también vamos a tener un acompañamiento permanente de 7.000 hombres del ejército que nos van a estar cuidando las vías. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Bienvenidos a la más completa información deportiva. El equipo de fútbol Águilas Verdes se coronó campeón del torneo Copa Corazón, campeonato que fue apoyado por Cortuluá y el Comité Municipal de Fútbol. El triunfo se lo llevó la categoría Teteros Élite 2010. Los menores obtuvieron varios reconocimientos en este campeonato. Jugamos contra el equipo River Plate de aquí de la ciudad de Tuluá. Partido muy bueno, partido de final. En donde logramos ganar 2-0 en la final, y el día domingo 16 de diciembre fue la premiación en Tres Esquinas en la sede de Cortuluá. En este campeonato logramos tener la malla menos vencida y nos dieron el trofeo de campeones. El estratega del equipo entregó un balance a lo que fue este año deportivo. Este año 2018 fue muy bueno para nosotros, teniendo en cuenta pues que inicialmente nuestra filosofía o lo que queremos hacer es educar al niño primero como persona, enseñándole valores, tratando de que el niño no tenga tanto tiempo para utilizar tantos medios tecnológicos, de que no usen la calle para otras actividades, sino que lo utilicen para el deporte. Entonces, primeramente estamos educando al niño a nivel personal y luego deportivamente. Gracias a Dios, deportivamente se nos han dado también los resultados y este año fue muy bueno para nosotros. Ahora el equipo se prepara para disputar un campeonato en la capital de la República que se realizará el próximo año. Tenemos proyectado ir con dos categorías a la ciudad de Bogotá a jugar un torneo internacional. Se llama Copa Ciudad de Bogotá. Ya estamos trabajando desde hace 3 meses en actividades para poder ir allá porque tiene unos costos. Entonces estamos trabajando para ello. Además resaltó el compromiso de los padres de familia con el equipo y por supuesto con los pequeños, quienes han demostrado que gracias al esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar varias metas. Por su parte, el equipo en la categoría 2010 se destacaron varios jugadores. Sebastián Hernández Vivi es uno de los arqueros del equipo y quien ha recibido varios reconocimientos a la valla menos vencida. Menos vencida, esta es de la Bombombón, esta es de la Copa Corazón y la de Confandi. He entrenado muy duro y en los partidos a veces me entrenan, tiro para que no me meta ningún gol y esté ahí fuerte con los puños en la cancha. Bueno, hablemos qué sientes tú cada vez que te dan un premio a la valla menos vencida. Yo siento mucha felicidad porque hago todo mi esfuerzo para conseguir lo que he soñado en mi vida. Con mucho orgullo, Johan Steven Tavares porta las medallas del primer lugar de competencias departamentales y nacionales. Esta es de la Copa. De la Copa Corazón del Valle, esta es de la Copa Bombombón Departamental, esta es de la Copa Bombombón Nacional, esta es de Confandi y esta es de la UCEBA. Bueno, ¿qué sientes tú al saber que han ganado tantos premios?
Bueno, siento mucha felicidad por el equipo, por todas estas medallas las hemos ganado en el primer puesto y me siento muy feliz. ¿Han sido campeonatos fáciles o difíciles? Difíciles. ¿Por qué? Los rivales son muy fuertes, equipos muy poderosos. Y del fútbol al baloncesto, seguimos resaltando a los deportistas tuleños, quienes dan lo mejor de sí para representar en justas departamentales y nacionales al municipio de Tuluá. En esta ocasión resaltamos a Miguel Ángel Gómez Agudelo, quien a su corta edad solo lleva practicando 4 meses la disciplina del baloncesto, tiempo en el cual este deporte le ha aportado varias cosas en su vida. Ha aprendido varias cosas, valores, como el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto. Yo decidí estar aquí en baloncesto por medio de mi papá, porque mi papá un día me trajo y entonces, porque un señor vino de Estados Unidos y entonces vino a traducir lo que él decía. Como mi papá es de Estados Unidos, entonces traducía. Entonces yo vi a las niñas entrenando, entonces a mí me gustó. Entonces yo le dije al profesor pequeño, yo me puedo inscribir. Entonces me escribieron, le pasé todos mis datos y entonces me empezó a gustar. Vine el primer día y me gustó y luego empecé. Para el joven promesa del baloncesto tulueño, aspira a iniciar su etapa competitiva el próximo año. Espero estar en competencias, en torneos y pasar a los departamentales. La invitación es para que los adolescentes practiquen este deporte. Los invito a que se vinculen acá en baloncesto, es muy bueno, les va a dejar algo y les va a enseñar. Miguel Ángel Gómez Agudelo, a sus 8 años, se perfecciona para ser el mejor en esta disciplina deportiva. Y hasta aquí la información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. Esta botella hoy me bebí. Los inquietos del vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Contestó. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros 2 días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Tiro pa' Jamaica. Y muchos más. ¡Esto es diciembre! Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. No olvides que una imprudencia en la vía puede acabar con tu vida. Respeta siempre las normas de tránsito y nunca conduzcas en estado de embriaguez. Recuerda que la seguridad vial está en vos.
abrazo de corazón. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Desde el gobierno departamental se le hace un llamado a todos los padres de familia para que realicen el proceso de matrícula estudiantil y permitan que los jóvenes puedan acceder al derecho a la educación. El procedimiento para realizar la matrícula es gratuito. Solo deben acercarse a la institución educativa pública y presentar los requisitos que son básicos. Es tener registro civil del estudiante, un documento del padre, la entidad de salud que atiende a este niño o joven y las vacunas que se le hayan aplicado al niño, que certifiquen pues la aplicación de estas, y de esta forma podemos matricular nuestros niños y jóvenes. Igualmente, si alguno tiene dificultades con algún documento, se puede acercar a la institución y garantizar pues que en el transcurso del tiempo se vaya a legalizar esa matrícula, pero lo importante es que los niños y jóvenes estén todos en el sistema escolar, ni un niño por fuera de la escuela, es el lema de la señora gobernadora, y de esa forma extendemos la invitación a todos los padres de familia del departamento para que se acerquen a las instituciones educativas. Continúa el proceso de matrícula para nuevos y antiguos estudiantes de las 149 instituciones educativas ubicadas en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Es muy importante que los padres de familia se acerquen a las instituciones a materializar la matrícula de sus estudiantes, niños y jóvenes del departamento, que tenemos hoy las condiciones para atenderlos y que además pueden hacer usufructo de todos los programas que la señora gobernadora viene desarrollando en términos de acceso y permanencia, tal como la entrega de kits escolares, zapatos escolares que el próximo año también vamos a entregar en el mes de enero, y por supuesto la implementación del programa de alimentación escolar que cubre pues un alto número de estudiantes dentro del departamento y que de esta forma facilitamos que los estudiantes estén en el sistema escolar. El funcionario dio a conocer cómo será el proceso de inscripción para los adolescentes venezolanos residentes en el departamento. Bueno, los venezolanos, nosotros tenemos una directriz ministerial en la cual la idea es atender a los niños o jóvenes que estén interesados en hacer parte del sistema escolar. Inicialmente se necesita un documento que nacionalice pues la presencia de ellos acá. Sin embargo, si no lo tienen, la idea es matricularlos. El CIMA nos permite una excepción y matricularlos y en el tiempo también legalizar su nacionalidad acá en el país y de esa forma poder hacer también uso de los servicios educativos en el departamento. Las jornadas de matrícula iniciaron el pasado 3 de diciembre y se extenderán a finales del mes de enero del 2019. El gesto de orar en amigos y en familia ha sobresalido en la familia Vélez Román, quienes buscan que las tradiciones se mantengan en los hogares de las familias tulueñas. Desde hace 40 años la familia Román Vélez lidera las novenas de aguinaldo con sus vecinos y amigos, rescatando que las tradiciones no pierdan vigencia. Claro, es que nosotros llevamos 40 años rezando la novena acá, en este sitio hace 38 años, anteriormente pues la hacíamos más familiar, pero de pronto nos ocurrió hacerla acá afuera y empezamos a hacer el pesebre grande acá, ya llevamos 38 años, viene mucha gente. Los dos últimos años se ha dado
el fenómeno de que vienen más personas adultas que niños, pero igual seguimos haciendo la novena porque pues los adultos también queremos conservar las tradiciones. En época de reconciliaciones de familia se aprovecha para orar por las necesidades de los tulueños. El primer día le ponemos al niño Dios en sus manos la salud, la paz del mundo, que a nadie le falte trabajo, que en los hogares no haya problemas graves. El primer día hacemos eso y ya en la semana pues ya está listo. La novena de aguinaldos en la familia Román Vélez, ícono por tradición en el mes de diciembre. Y mucha atención con esta información. A través de un comunicado de prensa, la empresa Veolia Aseo de Tuluá informa a la comunidad tulueña que el servicio de recolección no se realizará los días martes 25 de diciembre y 1 de enero, debido a las dinámicas de estas fechas. Además, solicitan que los residuos generados se presenten para la recolección en la frecuencia del día jueves posterior a estas fechas. En el corregimiento de Tres Esquinas tampoco se prestará el servicio el día 25 de diciembre y 1 de enero. Por este motivo, la recolección se programará para el día miércoles 26 de diciembre y 2 de enero, a partir de las 6 de la mañana. Y así hemos llegado al final de la presente emisión. No olviden que en hora de la noche estaremos con Valeria Velandia y una nueva emisión de CNC Noticias. Gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.